Lección número 13. Vocabulario. Números ordinales. Números ordinales. Primero. Primera. Segundo. Segunda. Tercero. Tercera. Cuarto. Cuarta. Quinto. Quinta. Sexto. Sexta. Séptimo. Séptima. Octavo. Octava. Noveno. Novena. Décimo. Décima. Once. Undécimo. Undécima. Doce. Duodécimo. Duodécima. Trece. Décimo tercero. Décimo tercera. Catorce. Décimo cuarto. Décimo cuarta. Quince. Décimo quinto. Décimo quinta. Dieciséis. Décimo sexto. Décimo sexta. Diecisiete. Décimo séptimo. Décimo séptima. Dieciocho. Décimo octavo. Décimo octava. Diecinueve. Décimo noveno. Décimo novena. Veinte. Vigésimo. Vigésima. Los números ordinales. Veamos unos ejemplos. Federico vive en el segundo piso. Trabajamos en la tercera oficina a la derecha. Ellos trabajan en la cuarta oficina a la izquierda. ¿Dónde vive Carlos? Carlos vive en la octava casa a la derecha. ¿Dónde vives tú? Vivo en la primera casa a la izquierda, en la calle Real número 20. ¿Cuál es tu hotel? Mi hotel es el primero en esta calle. Adjetivos posesivos.
mi, mis. Tú, tus. Su, sus. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Su, sus. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Su, sus. Estos son mis zapatos. Esta es nuestra casa. Estas son nuestras oficinas. Nuestros ingenieros son muy buenos. Nuestro profesor es muy bueno. Mi niño es muy feliz. Mis niños son muy felices. Tu amigo vive en España. Tus amigos viven en España. Entra, por favor. Mi casa es tu casa. Verbos en tiempo presente. Verbos que terminan en ir. Decidir. Sufrir. Transmitir. Yo decido. Tú decides. Él, ella, decide. Nosotros, nosotras, decidimos. Ustedes deciden. Ellos, ellas, deciden. El verbo sufrir. Yo sufro. Tú sufres. Él, ella, sufre. Nosotros, nosotras, sufrimos. Ustedes sufren. Ellos, ellas, sufren. El verbo transmitir. Yo transmito. Tú
transmites? Él, ella, transmite. Nosotros, nosotras, transmitimos. Ustedes transmiten. Ellos, ellas, transmiten. Ejercicio 1. Traducir al español. Mi niño estudia chino. Mis niños estudian chino. Tu niño no habla español. Tus niños no hablan español. Nuestros profesores son muy buenos. Nuestras profesoras son muy buenas. Esta es su casa. Su casa es nueva. Estas son sus casas. Sus casas son nuevas. ¿Quiénes son tus invitados? ¿Cuándo es tu fiesta? Esta es la casa nueva de Francisco. Ejercicio 2. Leer en voz alta. El primer piso. La primera clase. El primero de la clase. La segunda oficina. El quinto estudiante. La cuarta casa a la derecha. La séptima casa a la izquierda. El tercer invitado. La tercera mesa a la derecha.